Hace ya algunas semanas que no actualizaba mi billetera de Daedalus del proyecto de Cardano y hoy me llegó el aviso para hacerlo, así que vamos a hacer un pequeño video y un tutorial para ver qué cambios y mejoras tiene esta billetera de Cardano. Así que vamos a ello. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Bueno, hoy vamos a ver una actualización de la billetera de Daedalus, que es la billetera que nosotros recomendamos si tienes un computador para trabajar en Cardano. Ya es una billetera de nodo completo, así que van a descargar la aplicación y esta va a estar conectada también con toda la cadena de bloques del proyecto de Cardano. Para los que no saben cuál es el proyecto de Cardano y tienen dudas también sobre otras herramientas como el staking, hemos hecho ya varios tutoriales, así que los pueden ir a revisar, los vamos a ir dejando acá arriba a medida que avance el video. También si te ayudan estos tutoriales y quieres estar atento a los nuevos estrenos, por favor dale a suscribir, le pones la campanita y nos estás apoyando dejando un like y cualquier pregunta o comentario, ya saben, en el chat. Vamos a hacer la actualización. Hace algunas versiones ustedes podían actualizarlo directamente desde la aplicación, pero como yo tengo una versión antigua que es la 3.3.2 en este computador, me dice que debo hacerlo manualmente desde el sitio web. Así que vamos a seguir las instrucciones, vamos a esperar que abra el sitio web y vamos a descargar la billetera. En mi caso lo vamos a hacer para Mac. Vamos a bajarla desde este lugar. Acá tienen las instrucciones para verificar el checksum, ¿ya? Acá están las instrucciones, ustedes las pueden abrir. Tienen que copiar el código que aparece ahí y pegarlo en el terminal, ¿ya? De su consola. Entonces, eso para verificar que no vayan a caer en un phishing. Phishing es cuando, por ejemplo, cambian alguna letra de la dirección y hace que ustedes bajen una billetera que no corresponde. Ponen las llaves privadas, por ejemplo, y pueden llegar a perder los fondos. Entonces, verifiquen siempre que la billetera es la correcta. Les vamos a dejar un link en la descripción en la billetera para que se aseguren que están yendo al sitio que corresponde. Entonces, bueno, vamos a descargarlo y vamos a hacer la instalación y vamos a ir viendo qué mejoras tiene esta billetera. Espéranos. Ya se ha descargado la aplicación, vamos a proceder a instalarla. Vemos que ya se ha actualizado. Acá arriba en la barrita superior estamos en la versión 4.04. Si ustedes ya tenían una versión antigua, la cadena de bloques ya va a estar en su computador, por lo tanto solamente deben esperar que se actualice. En mi caso está en 99.9%. Si ustedes están haciendo una instalación nueva, esto va a tomar bastante tiempo, ¿ya? La sincronización de la cadena es algo que, según los recursos de computador y de ancho de banda, puede tomar varias horas, así que un poco de paciencia. Bueno, y aquí como es una actualización, ya está cargada mi billetera anteriormente. Si ustedes requieren recuperar su billetera o hacer alguna transacción o crear una billetera nueva, van al icono que está acá abajo donde dice Add Wallet y pueden crear una billetera nueva, emparejarla con una hardware wallet, ¿ya? Para los que ocupen Ledger o Trezor, esta es la opción. Recuperarla con las palabras de recuperación o con el archivo de recuperación. El otro día me preguntaban, habían formateado el computador y no habían hecho nada, digamos, entonces había perdido esta aplicación. Si ustedes tienen las 24 palabras de recuperación para rescatar su billetera, van aquí a Restore. Ponen qué tipo de billetera tenían, por ejemplo, si hubiese sido otra billetera de Daedalus, la ponen ahí. Depende del tipo de billetera, es la cantidad de palabras que ustedes tienen. Entonces, si ustedes cuando hicieron el respaldo, y eso yo en todos los videos lo digo, cuando creen una billetera les va a dar unas palabras de recuperación. Esas son sus llaves, ya esas palabras no pueden perderlas por nada del mundo. Entonces, si tienen su respaldo 24 palabras, ponen aquí, apretan continuar y aquí van a tener que ingresar todas esas palabras, ¿ya? Y cuando terminen, van a poder haber recuperado su billetera, aunque hayan perdido su computadora anteriormente o su Ledger. Esta es la manera de recuperarlos. Y pueden crear una billetera nueva. Yo ya tengo mi billetera creada, que es la que hicimos para votar en Catalyst. Y vamos a revisar si tenemos opciones nuevas en la actualización de Daedalus. De hecho, vemos aquí en la esquina superior derecha que hay un icono que se mueve. Primero vamos a ver la campanita que nos dice cuáles son las últimas noticias. Y nos acaban de avisar. Yo la idea que tenía era hoy día hacer el tutorial de cómo registrarse para el Fund 4. El Fund 4 es un proyecto de financiamiento de proyectos que tiene Cardano, que se vota a través de la aplicación Catalyst. Ya hicimos algo para el Fund 3, ¿ya? Se supone que a partir de ayer ya se podía registrar para el Fund 4, pero aquí nos dice que el Catalyst Fund 4, la registración se ha desplazado en el tiempo. Si lo abrimos, dice que va a empezar a las 7
PM del 13 de abril, o sea, puede que sea más ratito. Quizás le damos, entre que revisamos la opción, capaz que se active la posibilidad de registrarnos y hacemos este tutorial con esos dos objetivos. Las últimas notas de realización y vamos a ver qué es este icono nuevo. Lo apretamos ahí y nos avisa que Cardano ya está 100% descentralizado. Todos los bloques son producidos por pools independientes como el que trabajamos nosotros en la comunidad, que es el pool Chill Stake Po. El ticker es Chill. Ya lo vamos a ir a ver en un segundito más. Nosotros hicimos una transmisión en vivo junto a Rodrigo, que es el operador del pool Chill, así que la pueden ir a revisar también en el canal, donde estuvimos celebrando y conversando sobre la tecnología, celebrando esta descentralización. Entonces, bueno, vemos que acá estamos en el menú de la izquierda, en el icono del staking. Vemos acá también que están nuestras recompensas que hemos ido generando por el stake. Esto no ha cambiado nada. Aquí la opción para elegir el pool, el centro de delegación. Aquí pueden ver el ticker del pool que estamos trabajando nosotros, que es el pool Chill. ¿Ya? Aquí ustedes pueden delegar. Es un pool que está creciendo rápidamente, así que le agradecemos a todos los que se han ido sumando a este proyecto. Vamos a ir generando bloques cada vez más seguidos. De hecho, ayer generamos un bloque, el primero del Epoch. Para un pool chico, eso es bastante, así que bienvenidos. Y si ustedes buscan acá Chill, les va a aparecer este pool que es el que trabajamos nosotros. Toda la información del pool está en la descripción, así que la pueden ir a revisar. Vemos que la billetera tiene más o menos la misma información que ya habíamos revisado anteriormente. Los iconos para enviar y recibir. Y acá se ve como también está, no han actualizado esta parte. Dice la registración del Fund 4 va a ser el 7 del 4. Esperemos que sea hoy. Vamos a dejar este tutorial en pausa y quizás más rato volvemos. Voy a terminar de grabarlo cuando sea las 7 p.m. si es que podemos ver cómo se hace la registración al Fund 4. Espéranos. Estuvimos esperando un rato y buscando noticias de este Fund 4 que les comentábamos anteriormente y hemos visto una noticia directamente del equipo de Catalyst. La vamos a compartir con ustedes porque se atrasó un poco el registro para este fondo. Nos dicen que hemos disfrutado de un crecimiento exponencial desde el lanzamiento, convirtiéndonos en el fondo de innovación descentralizado más grande del mundo. Sin embargo, es un desafío atraer a tantos usuarios en tan poco tiempo. Sabemos que una de las buenas noticias del Fund 4 es que van a reducir el costo de la votación. Como veíamos en el tutorial del Fund 3, y lo pueden ir a revisar acá arriba, cada uno necesitaba tener al menos 2.950 HADAS en la billetera para poder votar y hacer el registro. Eso lo han bajado a 500, entonces es probable que la participación sea masiva. Y de hecho, gente como nosotros que estamos haciendo tutoriales e informando de estos proyectos, también generamos tracción para que esto siga creciendo. Eso es una muy buena noticia por otro lado, pero ha hecho que este proceso se retrase un poco. Dice que quieren asegurar poder ofrecer una experiencia positiva de votación y mejorar en cada ronda, ¿ya? Entonces los ingenieros van a seguir trabajando para optimizar este proceso, que seguramente con la cantidad que tuvieron en el Fund 3 se vieron algo sobrepasados y van a requerir más tiempo. Así que nosotros cumplimos con informar, de transmitir esta información, saber que están trabajando en ello. Lo mismo con las recompensas del Fund 3, ¿ya? Actualizaron, yo revisaba en la mañana la página y estaban en proceso de pago de esas recompensas. Al día de hoy todavía no se han visto reflejadas en el saldo, pero vamos a ir viendo. Es parte de un proyecto en desarrollo. Nosotros tenemos hartas expectativas y harto trabajo detrás de este proyecto que es Cardano. Así que vamos a seguir informando de todas estas pequeñas noticias que van apareciendo. Y recordarle que todos los días viernes a las 18 horas de Chile, GMT-4, vamos a estar en vivo conversando de este proyecto Cardano, conversando con la comunidad. Nos pueden hacer preguntas. Vamos a estar con Rodrigo y algunos invitados. Rodrigo es el operador del pool Chill. Y así aprovechamos también de ir contándole todas estas noticias. Hoy día un tutorial entonces muy pequeñito de la billetera actualizada de Daedalus. Vemos que no hay mayores cambios aparte de ya celebrar la descentralización total y la producción 100% de los bloques por los pools independientes. Si tienen dudas, preguntas de este proyecto o de otros, vayan a visitarnos, déjenos comentarios, déjenos un like si quieren apoyar este canal. Tenemos un Discord también que está en la descripción que pueden ir a visitar, ahí hacemos soporte del proyecto de Cardano sobre todo, pero podemos conversar de muchas otras cosas. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Estaba comenzando a editar el video y bueno, abrí mi billetera de ADA y me acabo de dar cuenta que hemos recibido las recompensas por la votación. Estuve haciendo una averiguación rápida en las redes y efectivamente ya han comenzado a repartir las recompensas por haber votado en el Fund 3. Aquí podemos ver, es una cantidad bastante pequeña, es un ADA de recompensa.
aquí está la transacción. Hemos visto que varias personas han recibido más o menos esa cantidad por el mínimo para la votación, que eran los 2.950. Así que quería compartirlo con ustedes para que vean que el algoritmo de votación también está funcionando. Desconozco bien la cantidad, si es que van a depositar más o no. Lo dijimos en el tutorial que hicimos para la votación del Fund 3, que las recompensas no van a ser masivas ya para este tipo de acciones, por lo menos de momento. Pero sí recordarles que para la próxima votación del Fund 4, que vamos a hacer un tutorial para ver la registración nuevamente y ver los proyectos que están disponibles, se redujo a 500 ADA solamente para poder participar. Así que quería compartir eso, han llegado las recompensas, es un ADA. Ya vamos a estar informando si llegan futuras transferencias, pero lo bueno es saber que está funcionando el protocolo para este tipo de acciones. Así que quería hacer eso y contarles que había recibido hace ya algunas pocas horas esta transferencia. Acá en esta pantalla siempre vamos a dejar un video para que puedas seguir navegando a través de los tutoriales del canal Individuo Digital y la barra de suscribir. Así que por favor dale suscribir y agrégale la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que entrenamos un tutorial. ¡Nos vemos!